Muy buenas amigos de la comunidad del Efecto Mandela en Español, esta vez estamos de vuelta con otro video en base al video que subí ayer, ya que después de eso, un amigo, bueno, yo hablé con un amigo acerca de esto, de este tema del Efecto Mandela dentro de los videojuegos. Voy a ser muy breve porque el video no va a ser muy largo. Y bueno, este amigo pues no es un suscriptor, nada por el estilo, ¿no? Es un amigo mío que vive donde yo. Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. Él sabe que yo subo videos acerca de esto y compartimos gustos dentro de los videojuegos retro, los videojuegos antiguos. Y bueno, vamos con el tema. Este amigo me empezó a hacer una plática acerca de un videojuego que yo conozco y que él conoce, que es uno de sus favoritos, y al parecer ha tenido algo así como una especie de efecto Mandela, un cambio de ya ves que normalmente hay cosas como logos que cambian, ¿no? Las letras se pegan, las A's se hacen triángulos. No sé si voy a entender, ¿no? Entonces yo creo que este amigo, mi amigo, vivió un efecto Mandela que yo no viví, porque este logo yo lo recuerdo tal cual. Él estaba como impresionado por esto. Y bueno, voy a mostrarles en esta pestaña. Doctor Mario es un videojuego de la Nintendo NES, una consola demasiado grande, pero espectacular, maravillosa, sublime. El juego es del 1990. El juego consiste en que eres un doctor Mario, con la cara de Mario ahí en plan, para que venda, ¿no? Para que venda en ese tiempo. Y tienes que erradicar a todos los virus, a todas las enfermedades con las tabletas de colores, una especie de Tetris. Y perdón si me trabo, ¿sabes? Una especie de Tetris super super chungo, acá no, difícil, nivel 20. Bueno, entonces lo que este amigo me dice es que él en la portada notó que algo cambió para él, ¿sabes? Entonces voy a ponerte aquí la pestaña. Este es el cartucho de este juego. De este juego de los 90, maravilloso, bonito, hermoso. que hubiera sido cualquier otro juego sin la cara de Mario. Y bueno, dejándose eso de lado, pues mi amigo me cuenta que el logo ha cambiado, que para él ha cambiado. Cosa que para mí, pues, desde un principio que conozco este videojuego, ha estado tal cual. Él dice que cambió el logo, que nunca había visto esta X. Esta especie de X que se hace con la línea que sobresale de la R, que forma con esta línea una X. Que él dice que recuerda que el logo del cartucho era tal cual, así como está escrito, doctor, abreviado, punto Mario. Y aquí vemos doctor X Mario, bueno, doctor X, media X, digamos que media X, ¿no? Doctor X Mario. Así yo lo he recordado desde un principio. Y mi amigo está como impresionado porque nota este cambio de un tiempo para acá. Sería mentira decir que de un día para otro, ¿no? Porque él no se la pasa jugando este tipo de juegos. De vez en cuando los juega, antes los jugaba mucho, al igual que yo. Incluso jugábamos juntos, pero ya esa es otra historia. Esa es otra historia que no conviene meterla aquí porque no es el tema. Entonces, mi amigo está como algo así como un poquito asustado porque vio los cambios y él apenas entiende acerca del efecto Mandela. Él apenas está entrando en este mundillo, ¿sabes? No era de mucho interés. Ya hasta después de que empezó a ver, se le hizo el tema interesante, empezó a ver los temas y así, de otros youtubers y así, porque yo se lo recomendé y se hizo interesante, ya que a él le gustan mucho los viajes en el tiempo y le moló mucho, ¿no? Le gustó. Le flipó, como dicen los españoles. Entonces, nota que el cambio, para él cambió esto. Entonces, lo que quiero llegar, ya para no enrollarme y no trabarme más, es, ¿sabes qué? Voy a hacer un video cortito para mi canal y voy a preguntarles a mis suscriptores, a mis casi 150 suscriptores, que si ellos recuerdan tal cual, así como está el cartucho, o si recuerdan que no estaba esa X, si recuerdan que no estaba esa línea dentro, una línea dentro de Dr. Mario, ¿sabes? Para no enrollarme tanto. Y quedamos en eso, a ver qué dicen las opiniones de mis
suscriptores, de las personitas que me ven, de las poquitas, que agradezco mucho que estén siempre al tanto cuando subo un video. Agradezco también que tengan esa paciencia, porque yo no soy, a veces soy de que toda la semana subo 20 videos, ¿no? Y ya para la otra semana ya no subo nada y ya tardo mucho en subir, así que agradezco mucho la paciencia que me tienen al no tener una rutina de subir videos, ¿sabes? Porque a veces no me apetece, no tengo ganas, no tengo tiempo y tal. Entonces les agradezco mucho que aún así estén aquí con más, esperando más videos de mi parte y tal, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, eso es todo hasta el video de hoy. Es un video corto, rápido, para preguntarle a ustedes si ustedes han notado un cambio dentro de este juego. ¿Lo notan? Si es así, déjame en la caja de comentarios. Y si quieres que hable, ojo, si quieres que hable de algún tema diferente al efecto Mandela, por favor, también déjame en la caja de comentarios, que yo con gusto voy a hablar del tema que tú quieras, ¿vale? Si tú quieres, pues habla de esto. Siempre y cuando tenga una relación con lo paranormal, con lo raro, con lo misterioso, ¿sabes? Que tenga una relación con el canal, ya que este canal, a principios, después del efecto Mandela, tenía pensado que fuera más de cosas de relacionadas con el misterio, el terror, las leyendas y todo ese tipo de dentro del mundillo, ¿sabes? De cosas raras, ¿sabes? Entonces, si quieres que hable acerca de otros temas raros, por favor, en la caja de comentarios también. Ya no me quiero enrollar más, así que me despido. Espero tengan una bonita tarde, día, noche, dependiendo de la hora que me estés viendo. Y nos vemos muy pronto, muy pero muy pronto, porque ya les tengo preparado un especial, un video especial que yo ya tenía pensado hacer. Nos vemos dentro ya de poco con un video nuevo, así que hasta pronto.